return to the Planet of the Apes. Hoy presentamos Escape de la Ciudad de los Simios. ¿Dónde estoy? Esos simios son casi humanos. ¿Qué le pasó a Bill? Jeff. ¿Dónde estás? Jeff, ¿dónde estás? Miren a las bestias. Su captura fue tan fácil que ni siquiera llegó a ser una lucha. Nos esperaban como patos de tiro al blanco. ¡Qué estupidez! Bien, al menos aumentaron la provisión de blancos para nuestros deportes guerreros. Vámonos. Respeto, doctor Sayus. ¿Usted sabe lo que piensa Urko de nuestro trabajo? ¡Claro que lo sé! Entonces nos permitirá a Sira y a mí conservar los 6 humanoides que necesitamos para continuar los experimentos sobre su funcionamiento. Mi palabra siempre ha sido símbolo de garantía. Nada ha pasado para cambiarla. Oye, Cornelio, pero qué torpe es ese patán del general Urko. Sira, hay gorilas por todas partes. Pues sí lo es. ¿Cómo es posible que quiera todos los humanoides para él? ¿Cómo antepone su llamado reclutamiento para ejercitar gorilas a nuestra más importante necesidad científica? El general Urko es responsable de la defensa militar de la nación simia. Debemos admirarlo por su dedicación al deber. Con su debido respeto, doctor Sayus. ¡Ahí está! Tenemos que encontrar a Bill. ¿A dónde lo llevaron los simios? ¿A dónde, Nova? ¿A dónde lo llevaron los simios? Bien, triunfé de nuevo, doctor Sayus. Sí, al parecer así fue, general. En esta cacería cobramos más bestias humanoides que ninguna otra. Excelente, general Urko. Sencillamente genial. Y como siempre lo he dicho, los mejores humanoides son los enjaulados. O mejor dicho, los muertos. Esa es su opinión, Urko. Yo pienso que se puede aprender mucho de los humanoides. ¿Aprender de ellos? ¡Qué tontería! Los humanoides no son más que una plaga a la que hay que destruir. Urko, sabes perfectamente que si alguna vez a un solo ejemplar humanoide se le llega a descubrir que posee la capacidad de hablar nuestro lenguaje, todos los humanoides deberán ser destruidos. Hasta entonces los utilizaremos como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Qué ojos más bonitos tienes, querubín? ¿Qué dijiste, querida? Estaba hablando del color de los ojos de este humanoide. Son tan especiales.
Hola, Ojos Azules. ¿Te gustaría trabajar con Cornelius y conmigo, Ojos Azules? Ay, ¿no le parece que es bellísimo, Dr. Sayus? La belleza está en el ojo del espectador simio, Sira. Me gustaría tener a Ojos Azules entre uno de los 6 humanoides que nos prometió a Cornelius y a mí. ¿Les prometió? Aquí no hay ningún humanoide para ustedes. Doctor Sayus, quiero a Ojos Azules, por favor. ¡No! ¿Por qué no, general? Necesito todas las bestias humanoides. Nuestra reserva de blancos está agotada y preparamos deportes guerreros para la próxima semana. Pero si hay suficientes humanoides para ser repartidos entre los grupos que los necesiten. Y nosotros solicitamos a 6 humanoides para nuestros experimentos. ¡Al diablo sus experimentos! ¡Y al demonio sus deportes guerreros! ¡Silencio! No es propio que los simios civilizados discutan en público. Un 20% de los ejemplares capturados irá al destacamento domesticado. Un 15% será asignado al destacamento de trabajo animal. Otro 20% de los humanoides irá a la reserva de reemplazo animal. ¡Protesto! Como diga, Urjo, pero mi palabra es ley. Hoy tu palabra es ley, Dr. Sayus. Pero mañana, quién sabe. Mañana tal vez sean los gorilas quienes estén dictando las órdenes, no recibiéndolas. Te digo que es cierto. Ojos Azules resultó ser un espécimen extraordinario. Sus respuestas a las pruebas establecidas, la comprensión matemática y su destreza con el manual de Hopkins son sencillamente notables. Oh, por favor, Sira, me parece que estás exagerando un poco la nota. En absoluto, Cornelius. Estoy segura de lo que vi. Tú haces aparecer a las bestias casi tan listas como nosotros los simios. No era mi intención llegar a tanto. En ese caso, Sira, ¿por qué no haces una demostración de la brillantez de la bestia? Será un verdadero placer, Dr. Sayus. Está bien, Ojos Azules. Muéstrales a estos incrédulos simios lo inteligente que eres. Asombroso. Muy impresionante. Y eso no es nada. Deberían ver sus aptitudes matemáticas. Quisiera quedarme a observarlos, Sira. Pero tengo una junta muy importante en el Consejo de Ancianos y créeme que ya estoy retrasado. Pero, Dr. Sayus, le prometo que se asombrará. Estoy seguro que así será, Sira, pero el deber está primero. Buenas tardes. ¿Cómo quisiera que el Dr. Sayus se hubiera quedado? Si Ojos Azules están listos, deberías programar una operación de prueba de sus centros cerebrales. ¡Está loco! ¿Quiere operar mi cerebro? Habla. El humanoide logró hablar. Hablé porque soy capaz de hacerlo. Es parlante. Un humanoide parlante. Sí, un humano parlante, cuyo mundo ha sido tergiversado. Pero en fin, parlante y racional. Ser humano a pesar de todo. Pero, ¿cómo? Me llamo Bill Hudson. Soy astronauta de otro planeta del sistema solar. Un planeta llamado Tierra. Centinela, el Consejo en pleno desea expresarle su más profunda gratitud. Sí, sí, gracias. El acto de informar lo que alcanzó a escuchar por casualidad es un ejemplo de patriotismo simio en su más alto nivel. Una vez más, nuestro agradecimiento. Y ahora debe volver a su puesto. Si lo que el centinela informó es verídico, debemos actuar inmediatamente. Los que estamos en esta cámara somos los únicos simios que sabemos del verdadero peligro que representan los humanoides. Somos los únicos simios que saben que una vez, hace mucho tiempo, los humanoides dirigían este planeta. Los humanoides reinaban sobre todos los otros animales, incluyendo a los simios. Pero la voracidad humanoide, la locura humanoide y el anhelo de poder humanoide fue lo que causó la destrucción de su civilización en una catastrófica guerra.
Y de estas cenizas emergió nuestra gran sociedad simia. Pero también está escrito que si los humanoides recuperan la capacidad de hablar, serían nuevamente los amos del mundo. Y podrían una vez más destruirlo. Sí. Él y todos los humanoides deben ser destruidos inmediatamente. ¡Guardias! ¡Ordenen al ejército alerta total! ¡Rodeen el laboratorio! Cornelius, era el guardia de seguridad. Debe haber oído hablar a Ojos Azules y lo informó al consejo. ¿Qué vamos a hacer, Cornelius? Solo hay algo que podemos hacer, Sira. ¡Rodeen todo el edificio! ¡Cubran todas las salidas! ¡En marcha! Este es el único camino posible. ¿Pero por qué hacen esto? ¿Hacemos qué? Ayudarme a escapar, arriesgando sus propias vidas. No estamos muy seguros, pero en cierta forma sentimos que matarlo sería un error. Mire, esta escala va a la azotea, por ahí podrá escapar, pero debe apresurarse. ¿Y qué será de ustedes? No se preocupe por nosotros, ya pensaremos algo. Espero que volvamos a vernos. Tal vez. Hoy estoy segura de que nos veremos, Ojos Azules. Ahora apresúrese. ¡Rápido! ¡Al laboratorio! Humanoide logró dominarlos y escapó. La bestia humanoide debe ser capturada de inmediato. La supervivencia de nuestra civilización depende de ello. Conduce más despacio. Quiero revisar bien ese callejón. Espera. ¿Qué demonios es eso? Oh, falsa alarma. Solo es un tendedero. Debemos buscar con cuidado. Despacio. Estoy seguro. Y podría apostar que pasó por el callejón y se ocultó. En cualquier lugar cerca de aquí. No hay que olvidar que es casi tan inteligente como nosotros, los simios. Concienzudamente, sargento. No hay ninguna señal en el sector que estamos cubriendo. Tiene que estar escondido por aquí en alguna parte. Sé que está por aquí. Tal vez lo haya visto la patrulla de a pie. Trate de comunicarse con los que patrullan la sección este de nuevo. 21 verde llamando a sección este. ¿Me escuchan? Cambio. ¿Les informó algo la patrulla de a pie durante los últimos minutos? Negativo, sargento. Todo está tranquilo en esta sección. Redoble la vigilancia en los puestos que están cubriendo. Debemos encontrarlo de inmediato. 21 verde, cambio y fuera.
No han logrado verlo, sargento. ¿Puedo intentar la búsqueda en otras áreas? No. Patrullaremos nuestro propio sector. Esto empieza a ponerse color de hormiga. A excepción de mis corazonadas, no creo que esté por aquí. Si no lo encontramos es porque no pudimos. Creo que será conveniente que lo intentemos de nueva cuenta, sargento. El caso es que el general Urco ha prometido ascenso inmediato a quien o a quienes se encuentren al humanoide. ¿Localizaron a la bestia, general? Aún no, pero tengo a mis soldados bien desplegados. Jamás podrá escapar. ¡Desplieguense rápidamente! ¡En forma de abanico! ¡Busquen en cada centímetro de esos campos! Ya debemos estar muy cerca, Nova. Según puedo oír, algo importante debe estar sucediendo. Andando, Nova, entremos allí y tratemos de encontrar a Bill. Yo también lo oí, Nova. Debe ser un soldado simio. ¡Rápido! ¡Subamos a ese árbol! El simio sabe que estamos aquí. Tendré que hacerme cargo de él. Bill, ¿qué estás haciendo aquí? Chef. ¿Cómo? No hay tiempo. Vienen persiguiéndome. ¡Huyamos! ¿Por dónde? Acabamos de recibir un informe urgente. Se está haciendo todo lo posible para aprehender a la bestia humanoide fugitiva. El general Urco personalmente nos aseguró que la bestia sería capturada. Mientras tanto, todos los simios que no intervengan deberán permanecer ocultos. El toque de queda impuesto en la ciudad simia por el doctor Sayus continúa en vigor. Oh, Cornelius, ¿crees que hicimos lo correcto dejando escapar a Ojos Azules? Tal vez sea muy peligroso. Hicimos lo que debíamos, Ira. Matar por el simple hecho de matar no es civilizado. Aunque sean solo animales, los humanoides tienen el mismo derecho a vivir que nosotros. Creo que los esquivamos. Espero que así sea. ¡Centinelas! Los solicitan a ambos para el destacamento de búsqueda. Pero es que somos los únicos guardias aquí, señor. Sí, él y yo. No se preocupen por las bestias. Están encerradas herméticamente. Si los dejamos, de seguro los humanoides que están ahí serán condenados. Entonces tendremos que hacer algo al respecto. Solo un poco más, Bill. Adelante. Apoderémonos de ese camión. Pondremos los prisioneros atrás. Buena idea. ¿Cómo es posible que las bestias escaparan? ¡Búsquenlos! ¡Encuéntrenlos! ¡Es una orden! ¿Qué opinas de los vagones jaula? ¿Qué hay con ellos? Si los dejamos, los simios volverán a encerrar a los humanoides. No creo que los vuelvan a encerrar en esas jaulas. ¡Apresúrate! ¡Vámonos ya!
dije que me obedecieran al pie de la letra. ¿Qué no tienes esos? Debiste dejar un guardia ahí. ¿Cómo puede ser tan torpe? Dejarle empalizada a su guardia. No se atreva a llamarme torpe. No tenía idea de que la bestia estuviera en esa área. ¿Con que no tuvo idea? General, el camión fue visto en el camino a la montaña de Borough Park. ¿Bien? ¿Qué está esperando, general? ¡En marcha! Aquí. Este parece ser un buen lugar. ¡Empuja! ¡Empuja fuerte! ¡Rodéelo! ¡Vaya rodeándolo! No podemos, señor. El camino está muy estrecho. Entonces, ¡despejen el camino! Sí, señor. Pero despejarlo nos llevará muchas horas. Un soldado gorila debe cumplir con su deber. ¡No importa a qué precio! Si hubiera una forma en que pudiéramos ayudar a esta gente a defenderse en contra de los simios. Son simples patos de tiro al blanco en este estado. Sí, tienes razón. Tenemos que encontrar un lugar más seguro para que puedan vivir. ¿Dónde? No tengo la menor idea, pero mañana exploraremos los terrenos de por aquí. Iremos hacia el norte y veremos qué encontramos. Necesitarán fortificaciones, sea cual fuere el lugar donde vayan a establecerse. Esas rocas gigantes, colocadas estratégicamente, formarán una buena barrera. Y dará oportunidad a los humanoides de escapar siempre que los simios los ataquen. Estás soñando, Jeff. Necesitaremos herramientas para cortar. Un momento. Se me ocurrió algo. Nuestro taladro láser. Lo usamos para minar piedra y sacar muestras. Estoy seguro de que cortará esas rocas. Sí, pero no creo que nos sirva de mucho. Se hundió en el lago con nuestra nave espacial, ¿recuerdas? Seguro que lo recuerdo, pero eso no significa que no podamos recuperarlo. Pues, sí, me parece que no. Deben haber escapado por los alrededores, pero juro que atraparé esas bestias y les haré pagar por esto, cueste lo que cueste.